Atoraste la mochila, amigo. Ya está. Va bien distraído. Y el ay, ya se quedó atorado en la pinche mochila. Últimamente en el canal se quejan mucho de la maletita que luego ando cargando. Es más cómodo, muchachos. Es más cómodo. Aquí llevo todo. Y en realidad el campo visual, en todo este ángulo y de acá, se ve. Solo que se concentran aquí. Voy a salgo a la ciclovía. Ciclovía no hay cruce de aquí, no es cruce, mija. ¿Cómo? Aquí no es cruce de ciclistas. ¿Ya no? Puede, nunca ha sido. ¿Cómo no? Pues no. Si nos han dejado pasar todos los lunes. Si te han dejado pasar, pues porque, no sé, los policías. Pero... Ah, pues qué bueno que me hice para mandar un oficio a la dirección. Exacto. De bosque, nos, porque nos está giren, mal. Nos giren la orden y así ya puedan pasar, mija. Sí, porque está muy grave el asunto. Sí, mi jefe. Eso está muy mal. Claro. Ya estaba la orden de que se podía cruzar el ciclista. Pues yo, que yo sepa, ¿no? Sí, no, todos los lunes. Bueno, ¿tú qué me puedes decir? Pero pues, yo trabajo aquí. Sí, yo lo sé. Tengo muy claro. Claro, vale. Entonces voy a buscar el oficio para enseñárselo. Pues miren, muchachos, no nos dejaron cruzar. Por chivatito, eso pone en peligro la seguridad del ciclista. En la mañana salí y no me dejaron. ¿Qué pasa ahí, Bosque de Chapultepec? ¿Dónde queda la seguridad del ciclista? Ahora tienes que dar toda la vueltezota hasta Acuario. Y si bien te va, que no te digan que no puedes cruzar por ahí. No, pues sí. Hay que decirle a la dirección de el Bosque de Chapultepec para poder entrar los lunes. Es una tontería. Vamos a pedirle que le giren un oficio al policía, porque él dice, yo trabajo aquí, no se puede. Ah, bueno, vamos a decirles que eso está mal. Voy a conseguir ese oficio. Imagínate, tiene cerrada la segunda sección para cruzar en el 9, en la nueva bahía flotante, y luego te vuelven a cerrar Chivatito. Es una tontería que si vas a la ciclopista que está en Constituyentes, te hagan dar toda esta vuelta para poder cruzar. Es una verdadera tontería. Para evitar el sorteo. Buenas, oficial. ¿Por aquí sí puedo pasar? Sí. Salgo a la ciclovía. Sí, está bien. Gracias. La ciclovía está cerrada. Ah, está cerrada. Es la quebrada, ¿no? La que sale a Constituyentes. Ah, vale, sí. ¿Cuál es la que tú conoces de ciclovía? La que está al ladito, la chiquita. Ah, bueno, pero es lo mismo. Vale. Bueno, gracias, oficial. ¿Sabes si está abierto Chivatito? También. Es así. Bueno, gracias. Fíjate, el oficial dice que sí está abierto Chivatito. Este cuate nada más por sus órdenes, no me quiso dejar pasar. Si hubiera sido temprano, desde temprano no me deja salir. Por ahí. Zoológico. Y van a decir, no, ojo, es que tú nada más tienes ganas de pelear, hacer bronca. No, muchachos. Solamente que está estipulado. Anteriormente porque estaban haciendo obras. Pero ve toda la vueltezota que tuve que dar. Porque el señor policía
Nada más porque él trabaja aquí, dice que no, no sales. Vaya locura. Pero sí, ahorita le voy a mandar un mensaje y un correo a la dirección de el bosque de Chapultepec, pues para que le giren instrucciones al policía de que realmente nos deben de dejar pasar por ahí. Si se enganchó con que le dije que iba a la ciclovía, ahorita me dijo, no, es que está cerrado ahorita el oficial este. Bueno, es que es lo mismo, la quebrada, ciclovía. Y es que el bosque de Chapultepec ya debería de tener apertura de esta puerta que te sube a Los Pinos y te lleva a la bahía flotante. Si no, qué chiste, ¿dónde está la movilidad entre las secciones para poder cruzar como ciclista urbano? Ahora, ¿le estás de acuerdo que es recreativa esa bahía? Entonces, así la tomamos. Porque ve, ahorita está totalmente cerrada. Y muchos ciclistas suben a Lomas de Chapultepec, Reforma, a trabajar. Entonces, simplemente es por pensar en la seguridad de los ciclistas y no dar tanta vuelta. Yo sé que es lunes, mantenimiento del bosque, pero esto de que podamos cruzar entre el bosque y diferentes arterias para evitarnos vialidades altamente cochistas, creo que no quita nada que un ciclista pase, no se va a quedar. Entonces, es una tontería que el poli me diga que no se puede. Calles de la CDMX, tranquilas este Jueves Santo, vacaciones de Semana Santa,
México había Gabriel Mancera. Convierte en Monterrey. Bicicleta tienes la libertad de escoger tus rutas. Imagínate que se viera imagínate que el Motorola se hubiera metido así. Mucho viento esta tarde de la capital cochista. Se agradece que indique que va a parar. G4, Xola, de aquí hasta la alcaldía Benito Juárez. Es un temón, ¿eh? Aquí todavía sobreviven los restos de la ciclovía emergente. Bueno, el bajo puente de Tlalpan Eje 4. Tarco.
maravilla. Congreso. Francisco del Paso y Troncoso. Ahora no subo. El enfermo. Con su alerón se siente en la Fórmula 1. Con calma. Nada más este bachezote. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más. O Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.